viernes, por allí ya cerrando la semana, cargado con la mejor energía positiva. Pues tenemos una invitada especial, Dayana Fuente, ya la conocen por segunda vez que se presenta con nosotros y nos va a explicar, como estuvimos manifestándolo por las redes sociales, cómo trabajar el sesgo, qué es el sesgo, cuáles son sus utilidades para algunas que estamos nuevas en esto de la costura, de repente sea un dolor de cabeza, pero ese dolorcito de cabeza nos lo va a quitar Dayana el día de hoy, nos lo va a explicar pasito a paso. Eso es lo que van a disfrutar hoy en el programa Ebisu. Y por supuesto, haciéndole publicidad lo que será su próximo curso, hay cupo para el día de mañana de lo que es ropa íntima sublimada. Así que por allí ya hay varias personas inscritas. Las personas que estén interesadas, cuéntanos un poquito qué es lo que van a realizar, qué es lo que deben llevar, Dayana, y bienvenida. Pues gracias, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, el curso incluye todo. Solamente tienen que llevar su máquina de coser para cuestión de agilizar lo que va a ser el curso. Es en la mañana, de 8 a 1 p.m. en el taller Ebisu. Y bueno, allí van a contar con los patrones en todas las tallas, desde la talla 2 hasta la 16, tanto del acostumbrador como de la panty. Allí van a aprender lo que es la elongación de la elástica y a confeccionar las dos prendas y a cómo sublimarla, por supuesto. Buenísimo. Todos los materiales van a ir incluidos, 6.800. 6.800, todos los materiales incluidos, dos piezas, los patrones, solamente debes llevar tu máquina. Bueno, imagínense ustedes. Una inversión. Una inversión que les digo que, o sea, es muy buena. Una buena porque inversión. Una pantaletita de niña con un acostumbrador, creo que no baja de 4.000, 5.000 bolívares. Tú vas a hacer una mala inducción, te quedan los patrones. Imagínense ustedes la inversión que tienen por allí para hacer. Aparte, próximamente, las personas interesadas, vamos a ver si se animan. Háblanos de estos cursos, porque por allá por la Toscana están arrasando ustedes con estos cursos. Bueno, estos cursos los dicta mi mamá, la profesora Melinda Charri. Le mando un saludo porque la vez pasada que me presenté se molestó conmigo. Parte de los nervios, primera vez, por favor. Bueno, este curso lo dictó ella en la Toscana. Allí estamos permanentemente dictando cursos. El próximo es nuevamente de mono escolar, franela, el de la camisa que estoy luciendo hoy, que me la confeccionó ella. ¡Qué bueno! Está programado para el 20 de agosto, están todos cordialmente invitados. Y bueno, allí van a ver cómo aplicar este bolsillo, que para muchas es bastante engorroso, cómo colocar la elástica. ¿Y son dos tipos de...? Sí, se puede trabajar en varios tipos de tela. El día del curso se les da todos los patrones y todas las técnicas para cómo confeccionarlo de una manera muy, muy práctica. Perfecto. Bueno, las personas que quieran, bueno, ya viene la época escolar. Yo no he comprado uniforme porque, como saben, me voy para el exterior, pero creo que deben estar súper cariñosos esos uniformes. Y aparte que lo que consigues no son de buena calidad. No son de muy buena calidad. Usted no tiene la oportunidad de tomarlo, pero esto está grueso. O sea, de verdad que aguanta los muchachos que se lanzan en el suelo. Lo bueno es que las telas las conseguimos en el mercado, acá mismo en Maturín. Y no hay necesidad de estar saltando y brincando con todo eso. El número de contacto de Dayana, por allí pueden pedir más información de lo que son sus cursos, los cursos de la Toscana para las personas que estén cerca de la Toscana. 0426-965-4943. 0426-965-4943. En Instagram, Dayana Piso Fe84. Correcto. Así la consigues en Instagram, puedes ver también todos los cursos. Recuerden que el curso de sublimación es el día de mañana. Nosotros mostramos la vez pasada, miren que estas son las señoriales. Y miren también, tienen un detalle hermosísimo como para los abuelitos. Miren ustedes, qué cosa tan bella. Esto también puedes, tú si deseas realizarlo, simplemente nos envías mensajito de texto. Bueno, le envías mensajito de texto a Dayana para que ustedes estén enteradas. Yo quiero abrir un pequeño espacio en este momento para invitarlos a lo que será mañana, 13, sábado 13, domingo 14, a lo que será el bazar de emprendedor, apoyando el emprendimiento venezolano con talento hecho 100% a mano. ¿Dónde será esto? En el Centro Comercial La Cascada. Así que puedes ir a disfrutar de La Cascada, ves por todo lo posible y una vez disfrutes del talento. Aproximadamente 40 emprendedores estarán allí dando lo mejor de ellos. Vas a tener ropa íntima, vas a tener la parte de repostería, sublimación, bolsos, carteras, accesorios para las chamas. Mucha gente reconocida del medio, venta de telas, porque vienen desde Valencia el equipo de Nenina Craft y el equipo de Amarilis Cisneros a ofrecernos
todas las telas que tienen por allá para traerlos acá y ustedes puedan pues adquirirlas a un buen precio. Así que la cita mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, área central del centro comercial, por allá los esperamos. Nos llevan por ahí que nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a empezar para que nos explique el siguiente corte, todo esto del cede, cuál es su utilidad, porque tú me dices cego y yo me puedo imaginar otras cosas. Uh-huh. Aquí nos vamos a aclarar todas las ideas, las dudas. Si tú tienes una duda por allí, sabes que el número de contacto es el 0426-965-4943. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta. Recuerden que hoy estamos presentando al talento de Dayana Fuentes. Ella hace estas bellezas para las princesas de la casa. Eso es un boom, señores. Así que por allí bien pendiente las que quieran participar. Aquí en Maturín no se ve mucho esto, así que es bueno porque está iniciando este proyecto. Entonces es una manera de tú marcar con buen pie el inicio de un emprendimiento. Vamos a explicar lo que es el sesgo. ¿Para qué se utiliza el sesgo? Yo digo sesgo elástico, pero no es sesgo elástico. ¿Sesgo elástico es otra cosa? No, bueno, sí, hay sesgo elástico también, que ese sí ya lo compramos en las mercerías. Perfecto. Pero lo que es el sesgo de tela, en casa lo podemos elaborar de una manera muy práctica. Por lo general siempre nosotros manualistas nos abunda la tela. Entonces el sesgo, una de sus utilidades es para, como mucha gente le llama esto, la orillita. Esa orillita, hoy se las voy a explicar de una manera muy sencilla y muy práctica. El grosor, después que yo le dé las técnicas, el grosor va a depender a gusto de cada quien. Hoy le voy a dar una medida estándar para que lo practiquen en casa y luego ustedes lo puedan adaptar a su gusto. El sesgo lo podemos utilizar en este caso, por ejemplo, yo lo utilizo mucho para los baberos, para la lencería de bebé, queda muy bonita. Lo aplico más grueso cuando son las mantas, las toallas. Para las carteras también se utilizan. Para las carteras también se utilizan. O sea, es algo. Para las blusas también se utilizan. O sea, es muy útil. Es algo que por lo general para la lencería de baño, para la lencería de cocina. O sea, es algo bien útil. Entonces, vamos a comenzar con la explicación. Presten mucha atención. Les traje esta hoja para simular que esta es nuestra tela. Nuestra tela no las venden así, ¿verdad? Vamos a desplegar nuestra tela y para cortarla al sesgo. ¿Por qué se debe cortar sesgo y por qué se llama sesgo? Porque al sesgo se va a ir adaptando a todas las curvas de nuestra pieza. Si yo pico o corto la tela de esta manera para ahorrarme tela, porque mucha gente es muy ahorrativa, eso no se me va a adaptar a la pieza que se lo voy a colocar. Por eso debo, esta es mi tela, la voy a doblar de esta manera, la tela, así. La voy a doblar. Aquí les traje un pasito más avanzado. Una vez que ya está doblada la tela, de esta manera, yo voy a medir 4 centímetros. Por supuesto, voy a cortar por acá, voy a medir mis 4 centímetros y voy a cortar. ¿Qué le voy a dar? ¿La necesito muy larga o voy a preparar suficiente sesgo para que me quede por allí guardadito, listo para usar? Pues le voy a explicar cómo van a ser la unión aquí de las dos piezas. Entonces, este que le voy a dar es de 4 centímetros y les va a quedar de este tamaño, que sería 1 centímetro. Entonces, una vez que yo doblo mi tela así al sesgo, ¿ok? Corto mis 4 centímetros y voy a empezar a unir para hacer unos 2, 3 metros de sesgo. Yo voy a cortar mis piezas de tela así y las voy a enfrentar de esta manera. Las voy a enfrentar y voy a abrir esto acá, que me quede abiertico así. Ahí me va a quedar la unión. Perfecto. Ahí me va a quedar la unión y yo voy a poder
empezar con mi plancha, importante, a doblar, voy a retirar esta para que se aprecie, a doblar por los dos laditos mi sesgo con la plancha. Voy a planchar, esto amerita de mucha plancha. Es un proceso bastante sencillo, Alejandra, fácil. Y lo que se ahorra uno. Y lo que uno se ahorra. Plástico, ¿no? El sesgo elástico sí, indudablemente lo tenemos que comprar. El sesgo elástico se usa también para las blusas, para las panties. Luego que hacemos estos dos doblez de los extremos, doblamos a la mitad. Doblamos a la mitad y nos va a quedar nuestro sesgo. Ya le hice la demostración en papel y aquí lo podemos apreciar cómo queda. Aquí está doblado en cuatro. Esos doblez nos van a ayudar mucho al momento de coserlo. Aquí pueden apreciar la unión que se hizo. Aquí pueden apreciar la unión. Se debe abrir. No se debe dejar de un lado, de este lado o del otro. No, se debe abrir de manera que cuando se cierre no exista, bueno, lo que yo le llamo grumos. Esos grumos que luego entorpecen a la hora de coser y hasta nos pueden dañar la aguja de la máquina, no las pueden romper. Entonces, no sé si puedo continuar o... No, yo creo que vamos a dejarlo para el siguiente corte. Segmento para que vean la aplicación. Pero yo creo que como estamos allí en toma cerrada, para que muestres bien los acostumbradores... Esto es un acostumbrador, por ahí dicen las camisas, no, eso no son camisas, son acostumbradores. Sí. Con tomita cerrada, por favor, allá en el máster. Les dicen cotillitas, les dicen acostumbradores, les dicen, bueno. Recuerden que hacen las piezas, se llevan sus patrones, incluyen los materiales, deben llevar ese... Su máquina de coser para agilizar. Preferiblemente. El costo $6,800 con todos los materiales incluidos. El curso es el día de mañana. Lugar, Taller Creativo de Bisú. No tenemos atención al público, así que deben contactar directamente a Dayana, bien sea hacer una transferencia o hacerle un depósito. El número de contacto es el 0426-965-4943. Las personas que están pidiendo información de los costos de los monos, a ella cuando termine el programa, muy receptivamente les va a enviar el costo de los monos, el costo de los cursos, si así lo desean hacer. Nos vamos a la pausa comercial, pero eso sí, rapidito, regresamos acá en tu programa de Bisú Ideas Creativas por Monagas Visión. Bueno, hoy Bisú está aprendiendo, estamos en Bisú aprendiendo a trabajar con el sesgo, la utilidad y cómo se hace de manera práctica de mano de Dayana Fuentes. El número de contacto es 0426-965-4943. El curso tiene un costo de $6,800 con todos los materiales incluidos. Así que es una manera, una inversión que ustedes van a hacer para poder iniciar en este mundo de este emprendimiento. Así que tienen que por allí tomar nota de ese número de contacto, 0426-965-4943. La invitación para lo que es mañana y el día domingo a lo que será el bazar en apoyo al emprendimiento venezolano en unión o en apoyo con el equipo del Centro Comercial La Cascada. ¿Dónde será esto? En el área central, por punto de referencia a la pista de hielo, punto de referencia del cine. Ahí vamos a estar distribuyendo... parte del talento nacional que está aquí en Venezuela, por supuesto, y que es con calidad de exportación. Por allá te esperamos a partir de las 11 de la mañana. Ok, Dayana, te veía haciendo maromas por allí. Cosas que pasan. Ok, sí. Háblanos, ¿cómo vamos entonces a pegar esto? ¿Vamos a retirar o lo colocamos allí? No, vamos a retirarlo para que se concentren las personas. Sí, exacto. Sí. Ok, esta es nuestra, aquí le traje un baberito. Se lo traje en colores para que se pueda apreciar bien en televisión. Esta es mi parte de frente. Tengo mi parte trasera. Voy a tomar el sesgo, lo voy a abrir después que lo he preparado previamente, como lo vimos en la parte anterior. Y lo voy a empezar a ajustar de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas líneas, me quedan cuatro líneas bien marcadas del sesgo. Entonces lo voy a ajustar bien a la orillita aquí y voy a empezar
a coser, preferiblemente con mi máquina de coser. Lo puedo bastear, las personas que no están muy seguras o que están empezando, lo voy a empezar a coser. Yo lo hago directo, no tengo que bastearlo. Lo empiezo a coser de esta manera, lo estoy fijando. ¿Por qué se debe fijar por la parte de atrás? Porque a veces cuando lo colocamos de manera directa, siempre, mira, bueno, a mí me ha pasado, me imagino que muchas televidentes se deben de sentir identificadas, porque pelo la costura de la parte de atrás, entonces suele salirse y es bien desagradable una pieza que no esté bien elaborada. Entonces, ajustando el sesgo de esta manera, primero, aquí lo voy a hacer hasta la curva, de esta manera, él ya no se nos va a salir. Ya lo tengo ajustado de esta forma, me va a quedar. Cuando yo lo voltee hacia acá, hacia la parte de delante, ¿verdad? Voy a empezar a coser y por la parte de atrás, si llegó a salirme, va a quedar ajustado. O sea, el sesgo no va a tener mayor inconveniente. O sea, es algo que va a quedar bien. Empezamos a coser por la parte de adelante, bien cerquita de la orilla del sesgo, de esta manera. Espero que lo estén apreciando bien porque traté de traer colores diferentes para que lo puedan apreciar, lo puedan practicar en casa. Es algo que lo pueden elaborar en su hogar sin necesidad de salir. Que voy a hacer una blusa. Ay, no, tengo que ir corriendo a comprar el sesgo, no. Ya desde su casa lo puede hacer, claro. Puede combinar las telas. Dayana, disculpa, y las curvas no hay que hacer piquetes, nada de eso. No, ella se va adaptando. No, porque sí, se va adaptando porque justamente como lo expliqué en la parte anterior, está cortado al sesgo y en esta parte, mira cómo se adapta, mira ya. Cómo tú lo estiras un poquito y él agarra la... La formita sí, allí de la curva. La forma. Una vez que... Es importante que utilicemos mucho la plancha al momento de elaborar nuestras piezas. Ya después que se hace esta costura, es importante que planchemos para que el trabajo nos quede más prolijo. Yo lo hago de esa manera y bueno, siempre lo recomiendo. La plancha es mi asistente favorita. Bueno, allí lo pueden ver. Como pueden ver, es una técnica bien sencilla de aplicar el sesgo. Les va a quedar seguro. Recuerden que siempre la tela se debe cortar al sesgo. Claro. Al sesgo para que entonces se les adapte a todas las formas que lo quieran emplear. Y bueno, lo pueden elaborar siempre y cuando tengan tiempo, guardarlo. Y tenerlo no se les va allí. A dañar. Así que... Bueno, algo diferente, ¿no? Esa es la idea de Bisú, aprender cosas diferentes que son prácticas para todos nosotros en el mundo del arte manual. Le dejo por allí el número de contacto de Dayana, 0426-965-4943. Para información de los cursos, las que están sintonizando un poco tarde... Tienen este curso, las que viven por la Toscana o sus adyacencias pueden pues aprender a elaborarlo. Las camisas, las chemisas próxima también. Viene la chemise, es el próximo curso que se va a dar después del 20 de agosto. Perfecto. El que sí tenemos pautado para el 20 de agosto es el de la blusa, Como lo pueden ver que con este modelo pueden hacer varias transformaciones. O sea, Alejandra, se pueden hacer manga corta. Manga princesa que llaman, puede variar el cuello, o sea, y es con un solo patrón. Imagínense toda la variedad de blusas que pueden confeccionar. A mí me parece una alternativa muy, muy, muy oportuna, porque sabemos que de repente vamos a comprar una blusa como esta en una tienda y no baja de 30,000 bolívares, entonces no la podemos comprar porque es sumamente costosa. Al tú aprenderla a hacer, de repente gastas en tela, dependiendo del tipo de tela, de repente, ¿esto qué tela es? Esto es Berberi. Berberi, bueno, imagínense. O sea, hay cierta cantidad de telas en el mercado. Pero ahorita ustedes hay élite, hay muchas. Exacto, si eres delgadita, como yo, bueno, imagínate, te salen varias.
cuánto no te economizas y qué mejor que hacerlas tú misma y hacerlas a tu gusto. Con Dayana Fuente pues lo puedes aprender a elaborar, con la mamá también, un equipo familiar. Ahorita en la Toscana, vamos a ver, vamos introduciéndola poco a poco aquí en Maturín, en el taller creativo de Bisú, para que ustedes se vayan acostumbrando. Disfruten de este talento, porque está iniciando, si no tiene mezquindad en compartir todo lo que sabe, que eso es lo bueno y eso es lo que le va a crear el éxito de esta emprendedora. Nos tenemos que despedir, el número de contacto nuevamente, repite. 0426-965-4943. Bueno, nos vamos, señores. Recuerden que mañana los esperamos en el Centro Comercial La Cascada, hora 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita, así que por allí no hay excusa para que tú vayas, te dirijas al Centro Comercial La Cascada y disfrutes de dos días espectacular y contactes directamente a los emprendedores que sabemos que nos ofrecen cosas a mejores costos. Nos vamos, la cita lunes 9:00 de la mañana por Monadas Visión. Chao, chao.